Entre las prácticas pedagógicas con mayor costo, efectividad e impacto en los aprendizajes se encuentran aquellas que promueven la retroalimentación formativa. Los beneficios de esta práctica son de naturaleza diversa. Por ejemplo, contribuye a modificar los procesos de pensamiento y los comportamientos de los estudiantes. Ayuda a reducir la brecha entre el estado inicial y los objetivos de aprendizaje. Mejora la motivación del proceso de aprendizaje en la medida en que fortalece la autoestima de los estudiantes, docentes y directivos. Y también permite el desarrollo de prácticas docentes reflexivas que favorecen la mejora de los procesos de enseñanza. Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es la retroalimentación en la educación universitaria. Esta evaluación formativa puede ser punitiva en ocasiones, en fin, abordaremos algunos de estos temas. Para ello nos acompañan tres expertas y expertos. En primer lugar, el doctor Luis Medina Gual, él es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac, egresado del Programa de Excelencia Vértice Anáhuac, con maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y el doctorado en Evaluación Educativa por la Universidad Anáhuac de México y la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de tiempo completo y coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Melchor. También nos acompaña la doctora Mariana Sánchez Saldaña. Ella es licenciada y maestra en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctora en Educación del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Puebla, León e Iteso. En la Ibero se desempeñó como subdirectora de posgrado y actualmente es miembro del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado. Es directora académica de la revista Didac y ha sido docente por más de 3 décadas, tanto en la UNAM, actualmente en la Ibero, en la licenciatura y posgrado en Pedagogía y Educación. Es académica de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana y tutora del Doctorado Interinstitucional en Educación. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, Melchor. Un gusto. Y por último, de casa, el doctor Adrián Martínez González. Él es médico cirujano por la UNAM, doctor en Salud Pública y Medicina Preventiva por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de carrera, titularse de tiempo completo definitivo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesor de Salud Pública y Comunidad, Informática Biomédica en la licenciatura de médico cirujano y titular de Evaluación en Educación en Ciencias de la Salud y Aprendizaje Basado en Problemas en el programa de posgrado de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Nacional de Medicina, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Academia Nacional de Educación Médica. Y actualmente es director de Evaluación Educativa en la UNAM. Bienvenido, Adrián. Gracias por la invitación, Melchor. Muy bien, pues Luis, ¿a qué se refieren estos términos de evaluación formativa y retroalimentación? ¿De dónde surgen? Vale, pues yo creo que habría que mencionar que el primer antecedente que tenemos de esta idea de evaluación formativa surge a mitad del siglo XX con Michael Scriven en particular, que en uno de sus textos más clásicos hace la diferenciación entre lo que es la evaluación formativa y sumativa. Él no acuña este término también que se une, digamos, como esta triada, que sería la evaluación diagnóstica, pero sí dice que la evaluación tiene dos grandes finalidades. Resumir lo que un estudiante ha hecho, con fines de certificación, de acreditación, pero también tiene la finalidad de la mejora, ¿no? La mejora en el aprendizaje o la enseñanza. Desde esta diferencia, en particular, que hace Michael Scriven, ¿no? Habría que notar
que esto sí, y es importante mencionar que es distinto, por ejemplo, a los momentos de evaluación, ¿no? La evaluación puede ser al inicio, durante y al final, pero esto no tiene nada que ver con las funciones de la evaluación. Se relacionan, pero no es del todo cierto. Por ejemplo, una evaluación continua, cuando un profesor está haciendo, pide a los alumnos que entreguen de manera continua ciertas entregas y les va poniendo entregado o no entregado, pero no mira más que ponerle la calificación, pues esas son pequeñas evaluaciones sumativas. Pero la función de la evaluación, aunque es en un momento continuo, pues en realidad es para simplemente sancionar y decir aprendió o no aprendió, pero no está haciendo nada con ellas. La evaluación verdaderamente formativa, pues sería aquella que tiene como propósito, uno, o mejorar los procesos de aprendizaje o mejorar los procesos de enseñanza. Y ahí al respecto hay una frase que me gusta mucho de un cuate que se llama Tovani, que dice que la retroalimentación de un estudiante a un profesor es más poderosa que la de un profesor a un estudiante. Y en ese sentido, yo creo que una cosa que hay que reflexionar es que la evaluación, que lo que nosotros podemos devolver a los estudiantes es importante, pero también estar abiertos a escuchar lo que los estudiantes nos pueden devolver a través de sus trabajos, pues es todavía más importante. Y finalmente, otro punto que es la cuestión de la retroalimentación, que es una palabra un poco desafortunada, digamos, en el término, porque evoca hacia el pasado, ¿no? Típicamente los ejercicios de retroalimentación pues son estos donde se dice qué fue lo que hizo el estudiante y qué fue lo que hizo mal el estudiante. Sin embargo, digo, hay un término que sí se utiliza en lengua inglesa, que es feed forward, ¿no? Es decir, no solamente se tiene que retroalimentar al pasado, sino también al futuro, ¿no? En español podríamos decir que la retroalimentación pues debería ser en realidad una retrofuturoalimentación, que sería decirle al estudiante qué fue lo que hizo, pero también qué es lo que va a hacer, digamos, a futuro, que puede hacer para mejorar. Y eso implica entonces que si un estudiante se equivoca en el salón de clases, pues no lo voy a sancionar, sino que más bien le voy a decir, equivócate, porfa, ¿no? Porque lo que me interesa es ver en qué te estás equivocando para darte una oportunidad de crecimiento y ya quizá eventualmente darte una calificación. Entonces, ahí hay unas prácticas que van un poco siempre contrariadas con este tema de las calificaciones que la retroalimentación, pues, trataría, digamos, como de solventar. Gracias, Luis. Pues, Mariana, ¿qué agregarías a lo que dijo Luis? Mira, aunado a lo que ya explicó Luis en cuanto al origen de la evaluación formativa, yo creo que podemos encontrar antecedentes un poquito más remotos. Desde Comenio, que decía que la evaluación es parte de la estrategia formativa y que lo que había que asegurarse era no de dar una calificación, Comenio nunca menciona eso, sino asegurarse de que lo que aprenden los estudiantes lo aprenden bien. Y esa es parte de la función de la evaluación formativa. Y por otra parte, también encontramos antecedentes en 1599, o sea, me fui a la prehistoria con la propuesta educativa de los jesuitas cuando crearon sus escuelas, la Ratio Studiorum, también recoge la actividad de regresar a lo aprendido para asegurarse de que se aprenda bien. Y esa es la función formadora de la evaluación formativa. Y aparte de eso, otra de las funciones que tiene que ver también con lo que Luis mencionó, es generar un ambiente de confianza. O sea, si la evaluación formativa no nos ayuda a generar un clima de confianza y de comunicación entre estudiantes y docentes, entonces no está cumpliendo del todo su función. Y eso también es muy importante porque hay que tomar en cuenta pues el ambiente, la sensación de estar a gusto aprendiendo y de encontrar el placer en estos procesos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues la evaluación formativa nos ayuda a ver que realmente se está enseñando bien o se está aprendiendo bien y que tanto docentes como estudiantes pueden estar confiando en su aprendizaje mutuamente. Y eso también es un elemento fundamental de la evaluación formativa. Entonces, históricamente tenemos que acostumbrarnos a aprender de la historia y ver lo que se ha hecho bien en el pasado para poder construir innovación y nuevas estrategias de evaluación que realmente nos permitan generar aprendizajes mucho más significativos y mucho más cargados de emotividad
porque la emoción es algo que realmente contribuye a un aprendizaje mucho más profundo y mucho más significativo. Gracias, Mariana. Adrián. Sí, bueno, pues yo podría comentar acerca de que pues la evaluación formativa, como lo han mencionado mis colegas, a través de ella se obtienen datos, se obtiene información o evidencias, ¿no? Por ejemplo, al aplicar un examen y evaluarlo, calificarlo, se obtiene información. Pero esa información en la evaluación formativa se obtiene durante el proceso de aprendizaje, ¿sí? Esto es importante porque esta información que se obtiene se puede utilizar para no solo para retroalimentar al estudiante, sino también para modificar las actividades de enseñanza por parte del profesor, además de identificar el nivel de conocimientos de los estudiantes, si es un examen teórico o si es un examen práctico, el nivel de habilidades. Y como ya se había comentado, sobre todo decir qué es lo que hace bien el estudiante y qué es lo que necesita mejorar. El plan de acción para mejorar, el cómo hacerlo y llegar a las metas. Hay algo que quisiera comentar también de que no son polos opuestos la evaluación sumativa y la formativa. Esto se puede ver más bien como un continuo. Un proceso en el que un examen puede ser al mismo tiempo formativo y sumativo. Claro que los hay que son eminentemente sumativos, por ejemplo, los exámenes de altas consecuencias tienen un componente muy fuerte sumativo. Sin embargo, si se les da la información a los estudiantes, puede convertirse también en una evaluación formativa, ¿no? Y creo que el elemento fundamental aquí es la retroalimentación en educación, ¿no? Para saber el desempeño que están teniendo pues, los estudiantes y decirles en lo que están fallando. Muchas gracias, Adrián. Gracias a los tres por sus comentarios. Y lo retomaremos en los siguientes bloques. Esta parte muy académica de cómo debe de ser la evaluación, particularmente la evaluación formativa, que ya ustedes me dirán qué tanto la ven aterrizada en la realidad de nuestros docentes universitarios, a veces se contrapone un poco con la cultura, ¿no? Porque la retroalimentación o el decirle a alguien, y ahorita que decía Mariana que se fue hace varios siglos, estaba pensando... Caray, en cierto sentido, cuando nuestras mamás éramos pequeños y nos dieron evaluación formativa para aprender a caminar, a hablar, etcétera, si bien no era evaluación académica formal, pero sí tenía este espíritu formativo y la retroalimentación que también era muy frecuente, ¿no? Yo creo que esa nunca se acaba, ¿verdad? En el transcurso de todas las vidas, tanto del papá como de la mamá. Entonces, pues yo les preguntaría, Mariana, ¿cómo aplican los profesores en nuestras universidades estos conceptos, los aplican, y qué implicaciones tienen desde el punto de vista del aprendizaje para los estudiantes y también para los docentes, ¿no? Como ya comentó Luis, también los docentes debemos ser sujetos de evaluación. Pues mira, yo creo que la evaluación formativa es una oportunidad para la creatividad de los docentes, de las y los docentes. ¿Por qué? Porque cuando tienes que pensar cómo le hago para poder interactuar con mis estudiantes y ayudarlos a que aprendan mejor, tienes que echar mano de la inventiva, de la creatividad o de la experiencia de otros. Entonces, conozco algunas experiencias de docentes que se juntan y empiezan a comentar cuáles han sido sus experiencias, sus ideas, las comparten y construyen juntos. Entonces, hacen cosas muy interesantes, por ejemplo, ejercicios de coevaluación. Construyen con sus estudiantes una rúbrica y con base en esa rúbrica reparten los trabajos de los compañeros para que sean evaluados, pero con un espíritu constructivo en evaluación formativa. Y entonces, lo que los estudiantes dicen después del proceso de
aplicar una rúbrica para realizar el trabajo o el proyecto. Por ejemplo, esto en proyectos de investigación es muy rico, ¿no? Cuando se comparten los procesos de investigación de las tesis o de los proyectos de desarrollo en carreras que están muy centradas en desarrollo de prototipos, etcétera, etcétera. Los estudiantes dicen, me di cuenta de algo que no hice yo. Me di cuenta cómo le hizo mi compañera o mi compañero y entonces esto resulta una forma de evaluación formativa no solo para el que está presentando el proyecto, sino también para los que lo están revisando. Y si además la docente o el docente le dan retroalimentación al que retroalimentó, o sea, le dan, evalúan formativamente la manera como evaluaron formativamente, estamos haciendo un círculo virtuoso de evaluación en el que hay una reflexión profunda acerca de los procesos de aprendizaje. Claro, esto solo se puede hacer en un clima de respeto y de colaboración, ¿no? Otras cosas que se hacen es la revisión conjunta de proyectos por equipos de docentes. Esa estrategia, sobre todo durante la pandemia, fue muy poderosa para darle seguimiento a proyectos de estudiantes de distintas carreras y de distintos ámbitos del conocimiento. Aquí lo que juega mucho son, por una parte, las teorías implícitas que tienen tanto docentes como estudiantes sobre la evaluación. ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus experiencias sobre la evaluación? ¿Y cómo juegan esas creencias y esas experiencias? ¿Para bien o para mal? Porque puede ser que la experiencia sobre evaluación haya sido lo más negativo de su vida escolar. Y entonces eso se refleja en su práctica docente. Esto es un asunto muy interesante porque hay que entender las teorías implícitas de los docentes. Y por otra parte, una cosa que ya Luis mencionó, también hay que tomar en cuenta el asunto de las emociones. Cuando en la retroalimentación nos centramos en aquello que hiciste bien, ¿y cómo puedes construir a partir de aquello que hiciste bien? Nuestros estudiantes se dan cuenta de su capacidad. Si nosotros solo tachamos con rojo lo que no está bien, no estamos ayudándolos a darse cuenta de lo que sí hicieron bien, ¿no? Entonces, también esta evaluación apreciativa es un enfoque interesante para la evaluación formativa. Apreciar lo que se hace bien y desde luego aprender del error, pero el error, hay que dar permiso del error, no solo como dice Luis, por favor equivócate, sino tienes toda mi confianza para que si te equivocas, yo te ayudo a componerlo, pero el error nos ayuda también a innovar. Gracias, Mariana. Adrián. Elementos importantes. Muchas gracias. ¿Qué agregarías, Adrián? Sí, bueno, como que esto es el deber ser, lo que acaba de comentar Mariana. Porque cómo se aplica ya en la práctica es poco frecuente que lo apliquen correctamente los docentes la evaluación formativa. Se le da mucho peso a la calificación, a la evaluación sumativa, ¿no? Se le da mucho peso y poco a la evaluación formativa. Creo yo que sí hace falta formación. Aquellos profesores que están formados en la evaluación formativa y cómo dar retroalimentación efectiva, porque a veces se puede dar una retroalimentación, pero que es contraproducente e incluso que va en contra del aprendizaje del estudiante. Entonces, tenemos que capacitarnos para realizar esa evaluación formativa. Hay factores que influyen para dar esta evaluación y retroalimentación efectiva. Por ejemplo, las competencias del profesor. Tiene que estar formado para saber cómo iniciar en cuanto a cómo dar la retroalimentación efectiva. Por ejemplo, comenzar primero diciendo al estudiante qué hiciste, cómo lo hiciste, cómo te sentiste, como decía Luis, ¿no? La cuestión afectiva, ¿sí? ¿Qué hiciste bien y dónde
en dónde te falló, por ejemplo, ¿no? También por parte de los estudiantes tenemos que promover esa capacidad de reflexión, porque el aprendizaje se da sobre la experiencia, pero una experiencia reflexiva. Después de que tengo la experiencia, yo tengo que reflexionar sobre lo que hice, qué hice bien, qué me faltó. La autocrítica y la autoevaluación son fundamentales y la evaluación formativa y la retroalimentación las favorecen. Como institución también tenemos que favorecerla. Hay estudios que han encontrado que los estudiantes no son observados cuando realizan a veces alguna práctica, se quejan de cómo son evaluados los estudiantes. Entonces, todo eso creo que influye estas técnicas. Hay técnicas de retroalimentación efectiva, por ejemplo, esa de que primero comenzar con un refuerzo positivo, la intervención y posteriormente el plan de acción para que el estudiante logre lo que no ha logrado respecto a los objetivos de los planes de estudio. Hasta ahí yo me quedo. Sí, gracias, Adrián. Pues, Luis. Sí, yo, igual que Adrián, digo, en la teoría suena bonito, ¿no? Y yo creo que también la mayoría de las y los académicos conocen varias de las diferentes estrategias. Sin embargo, creo que al menos... dos cosas que parecen condicionar el uso de la evaluación formativa. Una, que no tenemos el problema ni en la UNAM ni en la Ibero, ¿no? Es la libertad de cátedra, ¿no? En específico, que no se nos esté pidiendo, por ejemplo, ciertos porcentajes en ciertos momentos y que sea una estructura muy rígida de evaluación. Eso muchas instituciones sí lo tienen. Pero ya solventado este punto, el segundo elemento, más allá de la formación y que conozcan o no las estrategias, es, y vuelvo a lo mismo, la sensibilización de que esa época, ¿no?, donde yo era el catedrático que vengo a aplicar el examen para ver si sabes o no sabes y entonces pasas, ¿no? Pues implica también un cambio de actitud y de repensar también la función del docente, que más que ya que suene trillado, ¿no?, pero no solamente como el académico de arriba para abajo, sino también como alguien más cercano y que busque el crecimiento de las y los estudiantes. Y dicho eso, pues algunas de las técnicas, digo, a mí más innovadoras que me ha tocado ver en el ámbito específico universitario, una de ellas, por ejemplo, es el uso de la coevaluación, ¿no? Este término de la evaluación formativa les cuesta mucho como académicos y académicas porque pues toma mucho tiempo y cercanía con estudiantes y luego tenemos clases de 50, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Entonces ahí, pues al final de cuentas, ¿no?, hay una autora que se llama Hattie que dice: la mayor cantidad de retroalimentación viene de los pares y mucha es incorrecta. Entonces, si nosotros no modelamos estos procesos de coevaluación, como hay profesores que sí lo hacen, ¿no?, pues entonces podemos caer, por ejemplo, en que los procesos se den de manera informal. Tenemos que dar espacios, como me ha tocado observar, a profesores que modelan, por ejemplo, la escalera del feedback, ¿no?, de les dicen, estas son las etapas que tienes que hacer para dar retroalimentación y dan esos espacios para hacer estos procesos de retroalimentación. Y además de las cuestiones de coevaluación, pues también está este tema en particular de pensar, en particular, que justo no tiene que todo que concatenar con una calificación, ¿no? O sea, hay que equivocarnos y si todo está penalizado, pues al final no nos va a gustar equivocarnos, ¿no? Entonces, muchos profesores lo que están haciendo ahorita es, en lugar de, por ejemplo, sacar promedios, ya lo que empiezan a hacer es decir, no, tu ejecución, tu calificación es la final, o tu calificación es la mediana, porque así un cero pues no te penaliza totalmente, ¿no? Entonces es también un cambio en cuestiones inclusive más logísticas de calificación. Muy bien, Luis, muchas gracias. Sí, como en los hospitales, por ejemplo, que es donde he tenido gran parte de mi formación en educación, pues los estudios que hay documentan que la evaluación formativa y la retroalimentación, los profesores sobreestimamos el tiempo y el número de veces que lo hacemos y la calidad con que lo hacemos, y los estudiantes se quejan amargamente de que pues no les hacemos mucho caso, ¿no?, o de que nada más lo regañamos. Alguna vez vi un taller de retroalimentación en un congreso de especialidades quirúrgicas médicas y me decían ellos, es que esto, ¿no?, esto está muy blando, ¿no?, esto está como para no es para nosotros. Nosotros queremos algo que sea fuerte, algo que se sienta. Y la gente aprende como aprendimos nosotros, a punta de golpes y de regaños. Y pues obviamente no debe ser así.
Brevemente, Mariana, nos queda un minutito. Esta asimetría de poder entre el profesor que ejecuta la evaluación formativa y los estudiantes, con esta diferencia de jerarquías que va intrínseca en el sentido que el profesor es el que al final del día califica, promueve, etcétera. ¿Cómo la ves, no? ¿Cómo enfrentar esa asimetría de poder? Yo creo que sí tiene mucho, mucho peso en el proceso. Y regreso a la idea de las teorías implícitas. ¿Qué concepto de evaluación tienen tanto los estudiantes como los docentes? Si los estudiantes piensan que la evaluación solo es el examen y que hay que estudiar solo para el examen, pues estamos en una cultura de evaluación que no nos ayuda tanto a la evaluación formativa. La asimetría de poder es real, pero los casos que yo les narré ahorita fueron casos verídicos de profesores que se juntaron para diseñar estrategias de evaluación formativa con sus estudiantes, y los estudiantes aprendieron mucho y valoraron mucho esa cercanía y esa confianza, sobre todo porque no sentían que en ese momento se estuvieran jugando una calificación, sino que realmente estaban abiertos a darse cuenta de lo que estaban aprendiendo, ¿no? Entonces, cuando se pone más esta relación más horizontal, hay más posibilidades de confianza para preguntar, para responder dudas o para simplemente decir no estoy entendiendo o lo que estoy entendiendo es esto, es así, ¿no? Y eso no se logra con una relación vertical. Gracias, Mariana. Y es que al final del día también tiene que ser un sistema propicio a que ocurran estos espacios de seguridad psicológica, ¿no? Porque cada vez hay más evidencia que si no hay un clima adecuado de seguridad psicológica, pues la gente ni busca la retroalimentación y entra en esta parte afectiva de nada más ver lo malo que se le dijo a uno y lo bueno se queda perdido ahí ante esta sensación de ver rojo todo, como ya comentaban hace rato. Pues a continuación vamos a pasar a otra pausa, a un pequeño cierre. Los invitamos a continuar con nosotros. Bienvenidos de regreso a la tertulia de educación universitaria de la UNAM con el tema de evaluación formativa y retroalimentación. Actualmente se maneja el asunto de que la evaluación debe de tomar en cuenta el aprendizaje, inclusive se habla de un término que es evaluación para el aprendizaje, ¿no? Y dejar atrás el concepto casi casi unidimensional, tradicional, de que la evaluación son exámenes. Pues Adrián, ¿cómo ves? ¿Qué áreas de oportunidad tenemos en las universidades para mejorar el uso de la evaluación formativa y la retroalimentación? ¿Qué podemos hacer? Sí, bueno, en este sentido se habla en el discurso pedagógico mucho, como ya se ha comentado, de la evaluación formativa y de la retroalimentación. Sin embargo, todavía no se sabe cómo aprovecharlo en beneficio del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Explotarlo en su máximo nivel, porque pues existen prácticas de evaluación del aprendizaje erróneas en el ámbito de la educación superior. Nos equivocamos mucho como profesores al evaluar formativamente a los estudiantes y también sumativamente. Generalmente nos falta formación en este aspecto, en el campo, este gran campo interdisciplinario, y que ha avanzado mucho en las últimas décadas la evaluación. No toda la retroalimentación es útil,
¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por tanto, un área de oportunidad es la capacitación de los profesores en evaluación. Algo que también es muy conveniente y es lo que mencionaba Mariana acerca de la participación de los estudiantes como corresponsables, no solo de su aprendizaje, sino también de la evaluación, porque el estudiante junto con el profesor pues pueden hacer una dupla o un equipo, hablando ya grupalmente, para el logro de los objetivos del perfil profesional que se desea formar. Entonces, estas alianzas son muy buenas desde el punto de vista constructivo para llegar a los aprendizajes. Y promover, yo diría, otra área de oportunidad, además de estimular al estudiante a que también conozca de evaluación, promover la cultura de la evaluación formativa en etapas tempranas de la vida de los estudiantes. Esto tiene muchísimos alcances que pueden hacer que estas áreas de oportunidad se exploten para pues, identificar aquellas dificultades de aprendizaje. De hecho, no solo enriquece el proceso educativo, sino la retroalimentación favorece también el identificar si los programas académicos que estamos utilizando son los más adecuados o les falta algo, ¿no?, en los programas académicos gracias a la retroalimentación. Y pues yo hasta ahí me quedaría. Gracias, Adrián. Luis, ¿algunas recomendaciones? Yo, tres consejos, y que vienen igual de tres autores, ¿no? Uno primero es que generalmente estamos acostumbrados a que todo tiene que tener con calificación y algunas cosas pueden venir retroalimentadas. Yo creo que eso justo debería ser al revés, ¿no? La mayoría de las cosas deben de tener una retroalimentación y solo algunas deben de tener calificación, que justo sean como el cúmulo de tiempos o de procesos más largos. Y sobre eso, pues ahí dirán los académicos y las académicas, ay, Dios mío, pero ¿cómo nos va a dar tiempo, no? Pues con lo que hemos platicado, con la auto y con la coevaluación. Si no, no sería posible. Si nosotros le damos la calificación al estudiante, ¿no?, o le damos la calificación y la retroalimentación, o la retroalimentación solamente, los estudiantes que más van a poder mejorar son los que nada más tuvieron la retroalimentación. De tal suerte que si ustedes van a entregar una calificación con retroalimentación, mi sugerencia sería pongan la retroalimentación, dejen que tomen acuerdos y si quieren después la calificación. Una segunda reflexión es que la evaluación solo sirve cuando todavía hay tiempo para hacer algo. Y eso lo dice Chapuis. Y al respecto, yo creo que ahí sería muy importante que nosotros como docentes podamos definir momentos que son, digamos, como muy importantes, como hacer un espacio para ver qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que no, y continuar tomando decisiones si tenemos que detenernos para lograr, digamos, los aprendizajes esperados. Eso yo creo que sería muy interesante. Y finalmente, un punto que ya hablaban de evaluación para aprendizaje, pero también yo creo que podemos habilitar la evaluación como aprendizaje, ¿no? Ya lo decían algunos autores, por ejemplo, Susan Brújar decía que si los estudiantes no tienen claridad de qué aprenderán, la evaluación es simplemente seguir instrucciones. Y al respecto, ¿no?, una cosa que nos hace que la evaluación sea más bien aprendizaje, evaluación como aprendizaje, es que también los estudiantes, por ejemplo, a través de ejemplos de trabajos o a través de ejemplos de ejecuciones, ellos también puedan ser copartícipes en el desarrollo de los procedimientos de evaluación, de las rúbricas y demás. Eso también, el momento de hacer evaluación, se vuelve un aprendizaje mismo para las y los estudiantes. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Mariana, ¿cómo ves? Coincido con Adrián en las áreas de oportunidad de la formación de los docentes y del desarrollo de una cultura de la evaluación en la comunidad universitaria. Y agregaría como un área de oportunidad también mejorar la normatividad universitaria. Porque a veces lo que nos convierte en camisa de fuerza son ciertas reglas que son muy rígidas y que no dan oportunidad a poner en marcha algunas estrategias de evaluación formativa que podrían ser muy poderosas y muy efectivas para el aprendizaje. Entonces, yo ahí veo un área de oportunidad muy complicada, porque en cualquier institución de educación superior el área de normatividad tiene sus dificultades, pero creo que la rigidez no nos ayuda. Y en cuanto a estrategias, estoy de acuerdo con Luis, con las que ha planteado. De hecho, estas recomendaciones de Graciela Loureiro de,
de dar la retroalimentación sin la calificación, son muy efectivas. Yo hice el experimento y me quedé sorprendida de la manera como mis estudiantes reciben la retroalimentación cuando no está visible la calificación, ¿no? Ya después les entra el nervio y ya quieren saber, pero por lo pronto ya tuvieron la retroalimentación. A esto le agregaría tres cuestiones que tienen que ver con las estrategias. Uno, fomentar que haya ejercicios de metacognición entre nuestros estudiantes. Esto también ha sido una actividad para mí muy gozosa con mis estudiantes, diciéndoles, a ver, vamos a hacer visible el aprendizaje. Vamos a ponerlo enfrente para que se vea. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué puedo hacer con esto que aprendí? ¿Qué nuevas cosas vislumbro que puedo aprender a partir de esto? Si hacemos sistemáticamente este ejercicio con nuestros estudiantes, puede ser cada clase o puede ser cada determinado periodo o establecer momentos para la reflexión metacognitiva, es una cosa que también los estudiantes valoran mucho porque los hace darse cuenta. Y finalmente, trabajar en comunidades docentes de reflexión y aprendizaje, porque la coformación entre docentes es muy poderosa. Sirven mucho los cursos y los talleres, pero sirve mucho más el intercambio entre colegas que se enfrentan a los mismos grupos o a las mismas dificultades o a los mismos retos de trabajo con los estudiantes. Entonces, las comunidades de reflexión y aprendizaje son una estrategia muy poderosa de formación docente porque permiten también analizar, discutir y proponer y reorientar las estrategias que cada quien propone y aprender unos de otros. Muchas gracias, Mariana. Y es que, por ejemplo, en la universidad tenemos un programa institucional de innovación para el mejoramiento de la enseñanza, ¿no? De la educación ahora. Y más del 90% son innovaciones en métodos de enseñanza. Es excepcional el académico que propone una innovación para evaluación. Y nos quedan un par de minutos, Adrián. ¿Qué nos podrías decir de la formación docente en evaluación? También por experiencia, los docentes, y todos los docentes somos bien intencionados, o sea, no estoy diciendo que no queramos ser buenos docentes, pero el sistema de incentivos y recompensas coloca a los docentes en una situación en la que tienen que tomar una oferta de formación docente y revisen la oferta de formación docente de cualquier universidad del mundo. La mayoría se centra en cómo enseñar y ahora en el uso de las tecnologías y muy poquitas en la evaluación. Pues Adrián, ¿cómo ves esa área de oportunidad de la formación docente en evaluación? Sí, bueno, yo creo que se puede hacer mucho. Por un lado, sí, cursos específicos en donde se pueden utilizar encuestas que se utilizan en la mayoría de las universidades, que es lo que necesitan los profesores. Pero, por ejemplo, he comentado que puede haber prácticas erróneas de evaluación. Por ejemplo, hay profesores que solamente utilizan un solo instrumento de evaluación para evaluar a sus estudiantes, ¿eh? O pocos, ¿sí? Cuando para evaluar lo más integralmente a un estudiante, pues se requiere de una variedad de instrumentos de evaluación. Yo ahorita podría mencionar varios, y sobre esos varios, dice uno, oye, algunos de ellos yo no los conozco, ¿sí? Se desconocen muchas estrategias e instrumentos de evaluación que actualmente tienen evidencia de que ayudan al estudiante a mejorar el aprendizaje. Por tanto, creo que utilizar una serie de instrumentos de evaluación para evaluar más integralmente, más justamente posible a los estudiantes, eso es importantísimo y eso no se puede lograr con ningún solo instrumento de evaluación para ello. Entonces, esa área de oportunidad que se tiene en las universidades hay que impulsarla. Sí, formarnos a los profesores en cómo evaluar
mejor a los estudiantes. Creo que se puede realizar mucho en este sentido. Gracias, Adrián. Y también, por otra parte, el promover, ahora sí que no se los tengo que decir a ustedes, sería predicarle al coro la investigación en educación, en evaluación, porque como todos sabemos, hay mucha relevancia del contexto local, tanto para enseñar como para aprender y evaluar. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a un académico de la Universidad Complutense de Madrid, España, sobre cuáles son las características principales de una retroalimentación que favorezca una evaluación más formativa. Debe de centrarse en su evaluación en dar pautas, dar orientaciones, dar indicaciones, no centrarse solamente en aquello que falta, que es cierto que hay cosas que faltan, que se pueden mejorar, pero que no se puede reducir a decir lo que a mí me falta o lo que yo necesitaría, sino que debo señalar los caminos, los recursos y los medios donde los debo encontrar. En todas las instituciones ahí tenemos recursos, no solamente buenas bibliotecas, que es cierto, sino que además tenemos recursos tecnológicos, visuales, donde a veces los alumnos tienen muchos materiales, pero no hay profesionales que les digan no solamente dónde están, que lo que es la ubicación física eso es fácil, sino cómo utilizarlos, cuándo utilizarlos y en qué momentos de las competencias, de las capacidades, es necesario tal recurso tecnológico, tal recurso lingüístico, tal recurso, una lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, diríamos que la evaluación formativa debe acompañar no solamente con la orientación, sino que además es muy importante que les acompañe con las orientaciones y los recursos necesarios para poderlos llevar a cabo. La evaluación formativa debe estar sí o sí muy relacionada, muy en estrecha conexión con lo que es la evaluación continua, la evaluación diagnóstica y la evaluación inicial. Es decir, no podemos tratar las diferentes tipologías de la evaluación como que fuesen entes separados. Creo que una se apoya en la siguiente y así es como realmente nuestros alumnos podrán ver que es muy importante y vivenciar que la evaluación es una herramienta que les ayuda a ellos. No es un elemento de control, de medición, de censura, sino todo lo contrario. Es decir, cuando los académicos seamos capaces de entender y comprender que la evaluación es una herramienta de ayuda, de apoyo al estudiante, creo que estaremos por el camino menos malo, por decirlo de alguna forma, ¿no? A veces nos cuesta, pero yo creo que merece la pena hacer un esfuerzo que antes de cualquier intervención es imprescindible que hagamos lo que se llama la evaluación diagnóstica para conocer, para saber y para conocer cuál es el tipo de pensamiento en que está instalado cada persona. No es lo mismo que uno esté instalado en el pensamiento irreversible, en el yuxtapuesto que en el reversible, porque este es el corazón de la intervención. Y si esto no somos capaces de diagnosticarlo, el fracaso en muchos estudiantes estará convenido de inmediato. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre evaluación formativa y retroalimentación. Existe una gran cantidad de literatura académica sobre el tema. Desafortunadamente, la sociedad, todo el mundo a nivel global, está poco familiarizada con los detalles, ¿no?, de qué tan efectiva es esta retroalimentación, cuáles son los diferentes métodos para hacerla, ¿no? Entonces, por estas cuestiones como que idealmente debe de ser formal, esperada, oportuna, y debe centrarse en conductas que sean modificables y no en aseveraciones así vagas como, caray, ¿cómo eres malo?, ¿no? No seas bruto, ¿no? Cosas como las que oímos en otras épocas educativas de nuestras vidas. Pues, Mariana, ¿algunas recomendaciones finales o reflexiones para el auditorio?
Mira, como reflexión, yo estoy segura de que en el momento de hacer evaluación formativa con mis estudiantes, la que se forma soy yo. Es decir, pero esto implica pues aguantar vara, o sea, darse cuenta si yo veo que hay algún problema en el aprendizaje de mis estudiantes, reconocer que debo de cambiar la estrategia, ¿no? Entonces, la evaluación formativa no solamente le sirve a los estudiantes, le sirve también a los docentes para aprender qué cosas tenemos que cambiar. Y a veces lo que tenemos que cambiar es nuestra actitud. Nuestra actitud de esto que decías del poder de ubicarse en una postura de yo soy quien sabe y tú tienes que aprender, sino abrirnos a darnos cuenta, y yo creo que ahora con la pandemia fue evidente que aprendimos muchísimo de nuestros estudiantes, de muchas maneras y sobre muchos temas. Aprendimos muchísimo no solo sobre lo que enseñamos, sino también sobre lo que somos y sobre lo que queremos ser. Entonces, la evaluación formativa también nos sirve como docentes, como profesionales, como quienes reflexionan acerca de qué clase de profesionales y personas estamos formando para el futuro. ¿Quiénes son los jóvenes que tendrán que sacar este país adelante? ¿Y cómo los estamos formando? Y para eso tenemos que formarnos también nosotros. Así es, Mariana. Muchísimas gracias. Pues, Luis, ¿algunas reflexiones? Sí, pues tres. A ver, una primera es, yo creo que sí, el punto para repensar la evaluación es repensar para qué evaluamos, ¿no? Que es esto justo que estamos hablando de evaluación formativa o sumativa, ¿no? ¿Evaluamos para mejorar o evaluación o evaluamos para sancionar y acreditar? Que algunas veces necesitamos uno y algunas veces otro, ¿no? Pero si pensamos que el proceso es más largo que el producto, pues tendríamos que estar focalizado muchas veces más en la evaluación formativa que la sumativa. Un segundo punto yo creo que es, siempre que yo me atoro con algún proceso de evaluación, me remito a los videojuegos, ¿no? Yo no sé cómo le hacen los programadores para que, a pesar de que sea tan complicado el videojuego, el niño o el adolescente, y yo también incluido porque soy gamer, ¿no? Estamos ahí intentando pasar una y otra vez, ¿no? Entonces, si no son tan gamers, pueden pensar en su celular, inclusive Candy Crush, ¿no? Pero pensemos en la dinámica de estos videojuegos, ¿no? ¿Cuánto dejas de jugar? Pues cuando ya no sabes cómo seguirle adelante. Cuando te cambian el nivel y está demasiado desfasado el nivel anterior con el siguiente, ¿no? Entonces, siempre que necesito inspiración de cómo evaluar, me pongo a pensar en cómo lo harían los programadores y eso me desata. Y un tercer punto, que yo creo que también es interesante, son los 5 prejuicios sobre la evaluación que siempre dice Harvey Sánchez, ¿no? Este tuitero que habla mucho de evaluación, que dice que uno es al final, ¿no? El segundo prejuicio dice es en un tiempo específico, que es un proceso estrictamente individual, que es una prueba escrita, que el resultado es una calificación, y yo agregaría uno último, que es que no implica a la persona en todo su conjunto, ¿no? La evaluación es una de las cosas que más moldean y que más influye a las y los estudiantes y que nos hace decidirnos por una carrera o por otra. Entonces, pues nada, esas son como las tres reflexiones que me gustaría compartirles. Gracias, Luis. Adrián. La evaluación y retroalimentación deben ser planeadas para promover el aprendizaje. Y se tiene que planear desde antes de que se comience el curso, porque normalmente cuando se habla de evaluación pensamos inmediatamente que es al final del curso y a veces ni siquiera lo planeamos tampoco esa evaluación. Entonces tenemos que planear la evaluación, decirle a los estudiantes cuándo van a ser evaluados formativamente. A ver, voy a tener esta sesión contigo, vas a realizar estas actividades con esta persona y después de eso vamos a tener una sesión de retroalimentación. Sí, se tiene que planear. Otra reflexión es que esta evaluación formativa para el aprendizaje busca mejorar la enseñanza, no solo el aprendizaje, porque permite, por un lado, a los profesores sí obtener esas evidencias que ya habíamos comentado y orientar a los estudiantes, como decía el profesor de la Complutense, sobre cómo y qué pueden fortalecer en sus áreas de oportunidad. Y también en este sentido,
promueve la reflexión del estudiante, y busca el crecimiento personal a partir de la identificación de fortalezas y debilidades, no solo del estudiante, sino también del profesor y sus estrategias de enseñanza. Y finalmente yo diría que no debemos de perder de vista que la evaluación es una herramienta más que es inherente al proceso educativo. Como decía Mariana, esto comenzó desde que nos han educado. Y este tipo de educación y retroalimentación, aunque no sea académica, que nos estamos enfocando fundamentalmente a ella, pero tenemos que desarrollar esa autoevaluación, esa coevaluación, otro tipo de evaluaciones, porque es la única manera en que durante la vida profesional que van a tener las personas que formamos, ¿sí? Esas personas, si no tienen habilidades de autoevaluación, ¿cómo van a mejorar? Siempre la evaluación es indispensable para el perfeccionamiento continuo en cualquier área, sea profesional o incluso personal. Gracias. Gracias, Adrián. Nos quedan un par de minutos. Yo le preguntaría a Mariana sobre, ahorita que comentaba Luis lo de los juegos, ¿no? Tanto estudiantes como profesores aprendemos así a jugar con el sistema, lo que en inglés se llama game the system. Entonces, si tú pones un programa de evaluación formativa con retroalimentaciones formales, esperadas, programadas, esto lo hemos visto mucho en educación por competencias en la educación médica norteamericana y canadiense. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo podemos hacerle para que esto no se haga en un ritual más de tantos rituales que tenemos en educación? Yo creo que es una cuestión muy interesante y tiene que ver con justamente cómo interpreta cada quien el papel de la evaluación, ¿no? Regreso a esta idea de si tú solamente estás estudiando por la calificación, pues por supuesto que aprendes cuáles son las reglas y además le contestas al profesor lo que quiere escuchar. O sea, todos somos muy hábiles para eso. Esa es una habilidad que uno va desarrollando a lo largo de su paso por el sistema educativo. No hay de otra. Pero si empiezas a reflexionar sobre, a ver, ¿qué aprendiste y qué vas a hacer con lo que aprendiste y qué otra cosa quieres aprender? Entonces, ya la evaluación formativa tiene otra finalidad, que no tiene que ver con una estructura preestablecida de seguir ciertas reglas, ¿no? Sino encontrarle el gusto, la utilidad, ver cómo esta retroalimentación verdaderamente, retroalimentación y alimentación al futuro, no solamente qué aprendiste, sino qué otra cosa quieres aprender a partir de esto, ¿no? Esto te da otro sentido a la evaluación. Muchas gracias, Mariana. Sí, efectivamente, pues ya lo comentaron ustedes tres a lo largo del programa, ¿no? Es todo un reto y ojalá reflexionáramos sobre cómo evaluamos, reflexionáramos más sobre cómo evaluamos y generáramos estas comunidades de práctica, ¿no? Que al final del día, para que uno realmente mejore, se requiere un proceso más longitudinal. Y en otra tertulia hablábamos del desarrollo de la pericia, ¿no? Cómo se llega a ser experto, el modelo este de la práctica deliberada de Anderson, en donde se requiere una retroalimentación para que la persona siga escalando en su nivel de desempeño, como ocurre con los juegos y como ocurre con los tenistas, jugadores olímpicos, jugadores de ajedrez, etcétera, ¿no? Y como que queremos que todos los estudiantes se conviertan en expertos de sus respectivas profesiones. Pues les agradezco muchísimo a los tres todos sus comentarios. Mariana, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Melchor. Fue un gusto estar aquí. Sí. Luis, igualmente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Melchor. Un saludo a todos. Y Adrián, pues gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Melchor, por la invitación. Bueno, pues el tema da para mucho. Hemos dedicado varias tertulias al asunto de la evaluación. Quiero terminar con una cita de un académico de la Universidad Abierta del Reino Unido, el profesor Derek Rowntree, que dice: la retroalimentación es la sangre vital del aprendizaje y debe mantenerse fluyendo. Muchísimas gracias y nos veremos en una siguiente tertulia.